Les pido silencio y a quienes están en el recinto, que nos ordenemos. Queda abierta la sesión especial. Invito al senador doctor Carlos Saúl Menem a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. Silencio, por favor. Invito a que permanezcamos de pie para escuchar y entonar las estrofas del himno nacional argentino. Thank you.
gracias. Comienza la sesión especial convocada a efectos de cumplimentar el artículo 7º del reglamento del Honorable Senado de la Nación, ajustado al artículo 64 de la Constitución Nacional, conforme el cual cada Cámara del Congreso Nacional es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus integrantes en cuanto a su validez. Por secretaría se dará lectura del decreto de citación respectivo. Buenos Aires, 16 de noviembre del 2017. Visto que con fecha 10 de diciembre próxima habrá de practicarse parte de la renovación del Honorable Senado, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Nacional, y que habiéndose ya acreditado los señores senadores electos que habrán de incorporarse a partir de dicha fecha, y considerando lo previsto en los artículos de la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, la Presidenta de la Nueva del Senado de la Nación decreta. Artículo primero, por secretaría cítase a los señores senadores para realizar sesión pública especial para el día 29 de noviembre a las 10:30 horas, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 de la Constitución Nacional y 7 a 12 del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. El artículo segundo es de forma. Para una aclaración tiene la palabra el senador Naidenov. Sí, Presidenta. Bueno, solamente para aclarar que para el quórum del tratamiento de los pliegos de la presente sesión se conforman con los senadores que continúan con su mandato y los senadores electos. Y como una cuestión reglamentaria nadie puede votar por su propio pliego, lo vamos a hacer a mano alzada en la interpretación de que en realidad el senador electo se abstiene y está votando por los demás. Muchas gracias, senador. Corresponde la consideración del orden del día 920, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, mediante el cual se aprueban los títulos presentados por los senadores titulares y suplentes correspondientes a los distritos que por secretaría se procederá lectura. Orden del día de la Comisión de Asuntos Constitucionales, número 920, dictamen. Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el expediente S4259/17. Del senador Fuentes, en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicita se otorgue estado parlamentario al acta escrutinio 7 y copias certificadas de la resolución de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de las elecciones realizadas el 22 de octubre del 2017 en el Distrito de Santa Cruz, para proceder a la aprobación de los pliegos de senadores electos titulares y suplentes por la provincia de Santa Cruz. El 4260 del 17, en su carácter de presidente, se solicita a la comisión se le otorgue estado parlamentario al acta número 10 y copia certificada de la resolución de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de la elección realizada el 22 de octubre del 17 en el distrito de Formosa, para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos titulares y suplentes por dicha provincia. El S4261/17, el senador Fuentes solicita en su carácter de presidente de la comisión se otorgue estado parlamentario al acta de escrutinio 13 y copia certificada de la resolución de oficialización de las listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de las elecciones realizadas el 22 de octubre del 2017 en el Distrito de La Rioja, para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos titulares y suplentes por la provincia de La Rioja. El 4262/17, se solicita se le otorgue estado parlamentario al acta de escrutinio 17 y copias certificadas de las resoluciones de oficialización de las listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de las elecciones realizadas el 22 de octubre en el Distrito de Misiones, para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos y titulares y suplentes de dicha provincia. El mismo senador en asuntos constitucionales solicita se otorgue estado parlamentario a las actas de escrutinio 23 y 24, copias certificadas de las resoluciones de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de las elecciones realizadas el 22 de octubre del 17 en el Distrito de San Luis, para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos de dicha provincia.
titulares y suplentes, perdón, Fuentes, en su carácter de presidente de la comisión, solicita se otorgue estado parlamentario al acta de escrutinio 17 y copia certificada de las resoluciones de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral reflejando los resultados de la elección realizada el 22 de octubre del 17 en el distrito de San Salvador de Jujuy para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores titulares y suplentes de la provincia de Jujuy. El mismo senador en el expediente 4287 solicita se otorgue estado parlamentario a las actas de escrutinio 2, 9 y 10, copia certificada de las resoluciones de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral reflejando los resultados de las elecciones del 22 de octubre del 17 en el distrito de San Juan para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos, titulares y suplentes por dicha provincia. En el S4429 del 17, el senador Fuentes solicita en su carácter de presidente se otorgue estado parlamentario al acta de escrutinio 35 y copia certificada de la resolución de oficialización de listas remitidas por la Secretaría Electoral, reflejando los resultados de las elecciones realizadas el 22 de octubre del 17 en el Distrito de Buenos Aires, para proceder a la aprobación de los pliegos de los senadores electos, titulares y suplentes de la provincia de Buenos Aires. Y por último, el P36/17, Francisco E. Peña y otro formula consideración en relación a la eventual incorporación del senador doctor Menem y las razones que dará el miembro informante. Os aconseja aprobar el siguiente proyecto de resolución. El Senado de la Nación resuelve, artículo primero, rechazar las impugnaciones planteadas mediante el expediente P36/17. 2. Aprobar la totalidad de los títulos de los senadores nacionales titulares y de sus respectivos suplentes, conforme a la nómina contenida en el anexo 1 que forma parte del presente. Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus efectos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del reglamento del Honorable Senado. Este dictamen pasa directamente al orden del día, firman la mayoría de los miembros de la comisión. Anexo 1, primeras bancas. Anexo 1, senadores electos en el 2017. Distrito, provincia de Buenos Aires, partido político, Cambiemos. Primeras bancas, titular, primera banca titular es Bullrich Esteban José. Y González Gladys Esther, suplentes Torello José María, Estrada Elena María. La tercera banca, Unidad Ciudadana, Fernández de Kirchner, Cristina Elizabeth, Trayana Jorge Enrique, Di Tulio Juliana. Por favor. Recalde Héctor Pedro. Por favor, gracias, así escuchamos todos. Los tres últimos son senadores suplentes por el partido Unidad Ciudadana. Distrito de Formosa, por el Frente para la Victoria. Primeras dos bancas, Mayans José Miguel Ángel y González María Teresa Margarita. Suplentes Infran Gildo y Mirazú Cristina Susana. Tercera banca, Frente Amplio Formoseño Cambiemos, Peikop Naidenov Luis Carlos. Suplentes Piombo, Elena María, Dos Santos, Diego Ramón, Agullo Sosa, Nilda Lucila. Jujuy, primeras dos bancas, Partido Frente Jujeño, Cambiemos, Fiad Mario Raimundo, Jacopo Silvia del Rosario. Suplentes Morales Héctor Freddy, Márquez Alicia Estela del Valle, Río Sandra Alejandra, García Carlos Humberto. Tercera banca, por el partido Frente Justicialista, Snopek Guillermo Eugenio Mario. Suplente Perovic, Paola Raquel Angelina, Cardoso Trailiú, Juan Ángel Vilca María Elisa Mabel. Por el distrito de La Rioja, primeras dos bancas. Titulares, por el partido Cambiemos, Fuerza Cívica Riojana, Martínez Julio, Julio César, Brizuela y Doria, Briselo y Doria, Gladys Inés. Suplentes Rivero José María, Vega María Clara del Valle. Tercera banca, por el partido Frente Justicialista Riojano, Menem Carlos Saúl. Titular, suplentes, López María Florencia, Guerra Ricardo Antonio,
Lucero Hilda Amalia. Por el Distrito de Misiones, primeras dos bancas titulares por el Partido Frente Renovador de la Concordia, Clos Maurice Fabián y Solari Quintana Magdalena. Suplentes Marchesini, Liliana Marién, Chas Roubineau, Roberto Agustín. Por la tercera banca, el partido Frente Cambiemos, Schiavone Humberto Luis Arturo, titular. Suplente, Cardoso Cintia Marcela, Jorlín Lara Enrique Martín, Allende María Cristina. Por el distrito de San Juan, primeras dos bancas, titulares por el partido Frente Todos, Uñac José Rubén, López Valverde, Cristina del Carmen, titulares. Suplentes, Manzanelli, Rolando Hermes, Rodríguez, Graciela, Amalia. Tercera banca, Alianza Cambiemos San Juan, Basualdo Roberto Gustavo es el titular. Y suplentes, Laciar, Susana Alicia, Colombo, Rodolfo Guillermo, Leonardo, Alejandro, Natalia. Por el distrito de San Luis, primera dos bancas, por el partido Frente Unidad Justicialista de San Luis, titulares, Rodríguez Sá, Adolfo, Catalfamo María Eugenia. Suplentes, Rodríguez Sá, Alberto José, Serrano, Ivana, Elena. Por tercera banca, por el partido Avanzar y Cambiemos por San Luis, Poggi, Claudio, Javier, como titular. González, Riolio, Gabriela. Endeisa, Ricardo, Aníbal, Antonio y Rodríguez, Dora, Ignacia, como suplentes. Por el distrito Santa Cruz, primeras dos bancas, titulares, Unión para Vivir Mejor, Cambiemos, Costa, Eduardo, Raúl y Tapia, María, Elena. Suplentes, Zeidán, Samir, Olivio y Dubravic, Diana, Beatriz. Tercera banca, titular por el partido Frente para la Victoria, Yani, Ana María, titular. Y suplente, Grasso, Pablo Miguel, Naves, Juan José, Barría, Cecilia, Guillermina. Firma, Fuentes, Romero, Cunat, Irrazábal, Mera, Barrio Nuevo, Urtubey, Guastavino, Río Frío, García, Castillo, Naidenov, Rodríguez A, Pinedo. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Fuentes. Señora Presidenta, simplemente para informar de que en la reunión de comisión, no habiendo objeciones formuladas por los senadores, senadoras y senadores presentes, y existiendo únicamente una impugnación que fue desestimada por carecer de sustento alguno, se procedió a aprobar por unanimidad los títulos ahí presentados. Simplemente era cumplir con esa obligación, con esa manda constitucional y legal. Gracias. Muchas gracias, senador. Entonces vamos a votar el dictamen y lo vamos a hacer como lo dijo el senador Naidenov, a mano alzada. Aprobado. Unanimidad. Queda aprobado el orden del día 920 y ahora vamos a tomar los juramentos. ¿Pide la palabra? Sí, senador Naidenov. No, solamente para que los juramentos lo realicemos de la manera habitual, por provincia y abecedario. Perfecto, así se hará, así está programado. Linda Presidenta. Ahora vamos. Sí. Ahora vamos. Así, con ya directamente invito a Buenos Aires. Sí. Okay. Bueno, vamos a comenzar con la provincia de Buenos Aires. Senador electo Esteban Bullrich. ¿Cómo? No, ya sé.
Señor senador nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban José Bullrich, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. La senadora Gladys González va a jurar en otra sesión. Y ahora entonces la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Señora senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Provincia de Formosa. Senadora María Teresa Margarita González. Estamos. Señora senadora nacional electa por la provincia de Formosa, María Teresa Margarita González, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Senador Mayans, se va preparando. Señor senador nacional electo por la provincia de Formosa, José Miguel Ángel Mayans, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden.
Muchas gracias. Senador Najdenov. Señor senador nacional electo por la provincia de Formosa, Luis Carlos Petkov Najdenov. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Provincia de Jujuy, senadora Silvia del Rosario Jacob. Señora senadora nacional electa por la provincia de Jujuy, Silvia del Rosario Jacopo. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria os lo demanden. Senador Mario Raimundo Fiad. Señor senador nacional electo por la provincia de Jujuy, Mario Raimundo Fiad. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Muchas gracias. Senador Guillermo Eugenio Snopek. Señor senador nacional electo por la provincia de Jujuy, Guillermo Eugenio Snopek. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden.
provincia de La Rioja. Senadora Olga Inés Brizuela y Doria de Cara. Senadora nacional electa por la provincia de La Rioja, Olga Inés Brizuela y Doria de Cara. Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senador Martínez. Señor senador nacional electo por la provincia de La Rioja, Julio César Martínez. Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senador Menem. Senador, ¿está listo? Señor senador nacional electo por la provincia de La Rioja, Carlos Saúl Menem, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Provincia de Misiones. Senador Maurice Fabián Clos. Señor senador nacional electo por la provincia de Misiones, Maurice Fabián Clos, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina
y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Senador Schiavone. Señor senador nacional electo por la provincia de Misiones, Humberto Luis Arturo Schiavoni, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demande. Senadora Magdalena Solari Quintana. Señora senadora nacional electa por la provincia de Misiones, Magdalena Solari Quintana, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la patria os lo demande. Provincia de San Juan, senador Basualdo. Señor senador nacional electo por la provincia de San Juan, Roberto Gustavo Basualdo, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Senadora Cristina del Carmen López Valverde.
Señora senadora nacional electa por la provincia de San Juan, Cristina del Carmen López Valverde, juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senador Uñac. Senador, gobernador, no haga lío. No levante la voz. Señor senador nacional electo por la provincia de San Juan, José Rubén Uñac, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Provincia de San Luis. Senadora María Eugenia Catalfamo. Señora senadora nacional electa por la provincia de San Juan, María Eugenia María Eugenia Catalfamo, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senador Poggi. Señor senador nacional electo por la provincia de San Luis, Claudio Javier Poggi, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demandan. Senador Rodríguez A.
Señor senador nacional electo por la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez A. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Provincia de Santa Cruz. Senador Costa. Señor senador nacional electo por la provincia de Santa Cruz, Eduardo Raúl Costa. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senadora Ana María Yani. Señora senadora nacional electa por la provincia de Santa Cruz, Ana María Yani. ¿Juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por el honor de Santa Cruz, el Calafate y mi familia, sí juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. Senadora María Belén Tapia. Señora senadora nacional electa por la provincia de Santa Cruz, María Belén Tapia. ¿Juráis a la patria por Dios y estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demandan. Habiendo recibido los juramentos, quedan incorporados las señoras senadoras y señores senadores que acaban de prestar juramento con mandato a partir del 10 de diciembre próximo. Como se ha dado cumplimiento al objetivo previsto, queda levantada la sesión especial. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Senado Televisión. Estamos en vivo. Ustedes están viendo imágenes del recinto de la Cámara de Senadores, en donde hace instantes acaba de terminar la jura de los 24 senadores electos. Para ser más precisos, de 23 senadores, ya que la representante de la provincia de Buenos Aires, Gladys González, se encuentra en viaje de trabajo en la República de China. Como les venía diciendo, ahí están viendo lo que está sucediendo en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Somos el único medio que estamos en el Salón Eva Perón. Los demás medios de comunicación están en el Salón Azul esperando por una conferencia de prensa que se va a dar a partir de las 12 del mediodía. ¿Qué les puedo decir? Fue una jura sumamente interesante porque juraron 23 senadores, los senadores que vos elegiste durante todo el año. Y de la jura participaron nada más y nada menos, como dato curioso, tres expresidentes, como lo son Adolfo Rodríguez Saá, representante de la provincia de San Luis, el expresidente Carlos Saúl Menem, representante nuevamente electo por la provincia de La Rioja. Vamos a tomar contacto con el Salón Azul, con Esteban Burch, que está hablando en este momento. Es importante. Sí, también vamos a acompañar obviamente el trabajo de las reformas desde el lugar que me toque dentro del Senado. Creo que es muy importante, hoy se tratan algunos de los temas de reforma aquí en el Senado y van a venir otros. Está el presupuesto del 2018 también que va a venir en las próximas semanas y bueno, trabajaremos como la parte... ¿A pesar de la resistencia gremial que hay, por ejemplo, hoy afuera? La verdad que creo que hemos alcanzado un gran consenso y el Senado tendrá que debatir. Hemos tomado en algunas propuestas, como todo, algunos comentarios y cambios que sugirieron senadores del peronismo y vamos a buscar que sigan siendo a través del consenso. Lo importante de estas sesiones que se van a dar es que
no hay una mayoría de ningún partido, o sea que tenemos que trabajar en consensuar y acordar atrás del diálogo. ¿Por qué sería esa convivencia con Cristina Kirchner, Bullrich? ¿Cómo se imagina ese día a día esa convivencia? Espero que muy buena. Los dos somos senadores por la provincia de Buenos Aires, espero que juntos defendamos a los bonaerenses y juntos también aportemos a que estas reformas que hemos emprendido ayuden a que los argentinos vivan cada vez mejor. Por supuesto que cuando salí la saludé y la felicité por asumir su banca como senador. ¿Reunirse con ella? ¿Hubo cambio de palabras? Voy a dialogar con todos los senadores, también con Cristina, especialmente, como lo dije recién, por ser dos senadores de la provincia de Buenos Aires, espero poder tener un diálogo mayor. ¿Cómo se vieron? La felicité y me felicitó mutuamente por asumir nuestras bancas. ¿Piensa que es correcto que haya asumido la banca con tantas causas en su contra? Creo, y lo dije públicamente, no había ninguna razón para que no asumiera la banca. Senador, también de la Comisión de Educación, ¿qué otra comisión le gustaría integrar para trabajar? Estamos trabajando eso con todo el equipo, un poco de paciencia, estamos recién asumiendo. Durante la semana que viene vamos a estar trabajando con todo el interbloque, cambiemos viendo el tema de comisiones. ¿Qué consenso, qué puntos estarían dispuestos, usted, digo, como senador electo, ahora lo personal, a ceder en cuanto sobre todo a la reforma laboral? Creo que hay que escuchar las propuestas. La verdad que no quiero decir cuáles son los puntos, porque tendría que escuchar cuáles son los puntos que los senadores que no están de acuerdo con el proyecto del gobierno tienen. Entonces, lo que hay que hacer acá es escuchar. Una vez que uno escucha, puede ver cómo pasó con el proyecto previsional, que hubo cambios positivos y se aceptaron. Creo que ese es el camino. Gracias. Muchas gracias. Ahí teníamos la palabra en vivo desde el Salón Azul, como se los habíamos prometido, del flamante senador por la provincia de Buenos Aires, por el bloque Cambiemos Pro, Esteban Bullrich. Y le preguntaba a un colega cuál es la comisión que a él le gustaría integrar. Seguramente formará parte de la Comisión de Educación. Hay que esperar, sobre todo a ver qué pasa con los distintos bloques y con las distintas conformaciones a partir del 10 de diciembre, si Cambiemos tiene o no la primer mayoría como para tener más comisiones. En ese caso, si sucede eso, podríamos anticiparles que seguramente Esteban Bullrich va a presidir la Comisión de Educación, que en este momento es presidida por la senadora Liliana Negre Alonso, senadora que deja su banca. Decirles nuevamente, han jurado 23 senadores, esta es la nueva conformación del Congreso de la Nación. Ha habido un cambio de fuerzas, y hay que remarcar lo que decía Esteban Bullrich, no hay una mayoría absoluta, y esto lo que le garantiza al ciudadano es que los distintos bloques, tanto el oficialismo como la oposición, como los bloques integrados por los partidos provinciales y todas las minorías, van a tener que buscar, como se vino haciendo en estos últimos 2 años, los consensos necesarios para poder llevar adelante las políticas, tanto que mande el Poder Ejecutivo Nacional, como también las que salgan desde este Senado. Estamos en vivo con el senador Julio Martínez, electo. Senador, ¿cómo sintió esta jura? Bueno, la verdad que muy linda, muy emocionante, con muchas ganas de trabajar por el país y por La Rioja, de honrar el mandato y creo que se viene una etapa nueva. Vamos hacia un país normal, hacia un país previsible, con seguridad jurídica y calidad institucional, y en eso debemos trabajar para las futuras generaciones. La conformación del Congreso le va a exigir a todos los bloques la búsqueda de consensos, como se viene haciendo desde hace 2 años, cuando el oficialismo no tenía la mayoría. El oficialismo se acerca, hay que ver qué pasa después con el bloque PJ-FPB. ¿Cuáles son los proyectos que usted va a impulsar en el Senado? Bueno, la verdad que el Congreso se conforme de esta manera y que exija los consensos es bueno, no es malo, que viene una Argentina de diálogo, como se hizo estos 2 años, así que en eso creo que vamos a trabajar. Tenemos leyes importantes para nuestra provincia, como la creación de algunos juzgados de aduanas, para el tema agrícola también de defensa y otros temas que tenemos para el tema de drones. Bueno, muchos proyectos que tenemos en carpeta para ir buscando los consensos. En primer lugar con nuestros ministros, porque somos parte del oficialismo y necesitamos ese primer consenso y después avanzar con las otras bancadas. Senador, felicitarlo de nuevo y muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Vamos al Salón Azul, donde tenemos a otro senador electo en vivo. Explícito de la Central Obrera. Por lo tanto, pensamos que, más allá a veces de algunas circunstancias temporales, va a tener un tratamiento definitivo. Gracias. Gracias, Valer.
Seguimos en vivo desde el Salón Eva Perón. Disculpen las desprolijidades. Transmisión en vivo. Vamos a seguir llevándoles a ustedes las voces de los senadores que ustedes estuvieron eligiendo durante todo este año. Recordemos que el protagonista indiscutible de la prensa, de los medios de comunicación durante todo este 2017 ha sido el Congreso de la Nación, no solamente por las elecciones legislativas, sino también por los proyectos que se han ido sancionando, y lo va a seguir siendo el Congreso y el Senado. Hoy tenemos un día de muchísimo trabajo en la Cámara Alta. Nosotros estamos haciendo el post de la jura, después les vamos a llevar todas las noticias con nuestro noticiero, y después viene nacional, proyectos que se han buscado consensos, que se han debatido en las distintas comisiones, como lo es la reforma previsional. ¿Qué sucedió con la reforma previsional? La reforma previsional es un buen ejemplo de lo que puede suceder en el próximo periodo legislativo e inmediatamente en las sesiones extraordinarias. El Poder Ejecutivo Nacional buscó consensos con la oposición, con el bloque PJ-FPB, para poder dialogar y para poder llegar al debate el día de hoy. Estamos con el senador electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. Senador, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo disfrutó la jura? ¿Cómo la sintió? Bueno, la verdad, mucha alegría, mucha emoción con la familia y también pensando en todo lo que tenemos por hacer. Así que muy contento, muy feliz. Todo el mundo lo ve y lo imagina como presidente de la Comisión de Educación. ¿Esto podría ser así? Bueno, seguramente voy a estar en la Comisión de Educación y veremos después los cargos y responsabilidades. Quedamos con el interbloque en trabajar la semana que viene, qué comisiones va a tomar cada uno. Definitivamente voy a ser parte de la Comisión de Educación. No va a haber grandes mayorías en el Congreso, hay que esperar a ver qué pasa con el bloque PJ-FPB. ¿Qué le sugiere a usted un Senado que tiene que buscar sí o sí los consensos para que el país vaya adelante? Creo que es muy bueno y muy positivo para nuestra democracia, para nuestra república, porque fortalece la institución. La necesidad de buscar diálogos, consensos, de cómo pasó con el proyecto provisional, poder dialogar y cambiar cosas del proyecto que viene en el Ejecutivo para poder hacer un proyecto que todos acompañemos, fortalece el Congreso, ¿no? Este templo de la democracia. Así que la verdad que creo que es muy, muy positivo para todos. La gobernadora María Eugenia Vidal ha sido acompañada por los tres senadores durante estos dos años de inicio de su gestión en cuanto al fondo del conurbano. ¿Se imagina que va a poder haber consensos entre los tres senadores de la provincia de Buenos Aires para seguir ayudando a la gobernadora? Yo espero que sí, que con Gladys y obviamente con la senadora Cristina Fernández Kirchner también podamos trabajar todos juntos para seguir defendiendo a los bonaerenses como lo está haciendo María Eugenia, acompañando el trabajo y la lucha que está dando, que además está mostrando frutos importantes, así que creo que es el camino a seguir. ¿Quiere que sea ya el 10 de diciembre para arrancar? Me gustaría mucho, sí. Senador, muchísimas gracias por este contacto. Nos seguimos viendo durante todo este año legislativo. Muchas gracias, un gusto. De nada, seguimos en vivo desde el Salón Eva Perón. Vamos a tener a más senadores electos. Juraron 23 senadores, eran 24, como ya les contamos, la senadora por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, está en viaje de trabajo en la República Popular China. Fue muy emocionante la jura, como les decía, hay tres expresidentes que juraron, casi juró el Pleno, había muchísimos senadores presentes. Algo que se puede empezar a ver, ahora vamos a seguir hablando de eso, tenemos al senador electo Schiavoni. Senador Humberto Schiavoni, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo vivió su jura? Bueno, primero con mucha emoción, es la primera vez que me toca estar en el... ¿Cómo? Me encantó eso. Bueno, muy argentino, ¿viste? Bueno, ¿empieza? ¿Quién empieza? ¿Vamos? Ahora sí, dale. ¿Cuáles fueron las sensaciones sobre la jura de hoy? ¿Y cómo espera que se trate todos los temas aquí en el Senado a partir de la presencia de la expresidenta? Bueno, creo que fue, ustedes lo vieron, una sesión prolija, solemne, digamos. Creo que en estos momentos de juras y donde uno realmente se está comprometiendo ante Dios, en la mayoría de los casos ante Dios y los santos evangelios, por supuesto en todos los casos ante la patria, nada más ni nada menos, creo que requiere cierta solemnidad lo que hacemos, ¿no? Y me parece que eso estuvo en la ceremonia. Ojalá que después todo esto que uno se compromete a hacer ahí pueda ser, digamos, como
correspondiente con las acciones que todos los días uno va desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, les pedimos a los senadores y senadoras que recién han jurado que justamente traten de ser coherentes con ese juramento. ¿Avisora usted, en el marco de esta solemnidad, que con la presencia de la expresidenta se puede llegar a mantener en el futuro ese espíritu de tranquilidad en el Senado? Bueno, todo dependerá de la manera en que la expresidenta y los distintos senadores y senadoras que han jurado tengan ese espíritu, ¿no? O sea, va a depender mucho de ellos porque el Senado, ustedes saben, tiene una lógica y una cultura de trabajo muy tranquila, muy serena. En el Senado no se aplaude, en el Senado no se grita, en el Senado no se hacen, digamos, cuestiones así de tipo rimbombante, ¿no? O sea, todo es más tranquilo, todo es más sereno. Hay peleas, sí, hay peleas y hay discusiones, eso seguro, pero lo que no suele haber son ni aplausos, ni gritos, ese tipo de cosas. A veces hay gritos en el Senado. Bueno, fue el turno de la expresidenta, usted los retó para a todos, ¿sí? No, lo que pasó fue lo siguiente, como ella fue la primera que juró y que justamente generó el aplauso, lo que yo quise hacer es contener la situación, porque si no, si ahí empezábamos a desarrollar un caos, después ya no lo arreglábamos más. Fue simplemente eso, no tiene nada que ver con que sea justamente la expresidenta, nada más, porque es la provincia de Buenos Aires y empezó con ella, nada más. La oposición está pidiendo la interpelación del ministro Aguad por el caso de Lara San Juan. ¿Cuál es la postura de Cambiemos? Yo creo que la oposición tiene el derecho a pedir la interpelación y puede citarlo, no tiene ningún problema, pero el tema es como me parece que en este momento el 100% de la concentración de nuestra energía debe estar en la búsqueda del submarino y luego sí, como ha dicho el presidente y como hemos dicho todos los miembros del gobierno, y luego sí se darán todas las explicaciones del caso. Este gobierno no es un gobierno que haya retaseado la información nunca y que haya dejado de informar incluso dentro mismo del Senado o de la Cámara de Diputados, así que no va a haber problema. El tema es que ahora todos estamos concentrados en la búsqueda del submarino, ¿no? ¿La Armada lo hizo, vicepresidenta, ocultó información? Yo creo que todas esas cosas son cosas que justamente las vamos a saber luego, porque en este momento no hay nadie que esté del gobierno trabajando en función de ver si pasó tal o cual cosa bien o mal o más o menos. Como dijo el presidente, en este momento la orden del presidente es todos trabajando en pos de ver qué podemos aportar para que el submarino se encuentre y para que los tripulantes se encuentren. Luego sí se harán todas las investigaciones que haya que hacer porque, digamos, hemos dado muestras de que cada vez que ha pasado alguna situación que es irregular o que puede tener alguna necesidad de transparentar información, lo hemos hecho, así que esta vez será tal cual. ¿Eso quiere decir que los ministros van a concurrir a dar explicaciones? Y si es necesario que lo hagan, lo van a hacer, siempre lo han hecho, no hay ningún problema. ¿Lo ven, vicepresidenta, como una posibilidad que el presidente, como lo pidió la jueza, levante el secreto militar? No sé, la verdad es que eso no sé, no tengo información como para decir si sí o no, prefiero en este momento no contestarte porque no voy a decir cualquier cosa. ¿Vicepresidenta, cómo cree usted que sigue la problemática con los mapuches? Bueno, me parece que es un tema grave porque tenemos que diferenciar, ¿no? Lo hemos dicho del día uno. Una cosa es el pueblo mapuche que más de una vez le ha enviado al presidente, incluso le ha hablado al presidente en su momento de que ellos son un pueblo pacífico y de hecho lo son porque hemos convivido con ellos toda la vida, desde que somos pequeños nosotros todos los que estamos acá y nunca tuvimos problemas con los mapuches. El problema se ha suscitado hace poco tiempo y este problema en realidad surge de un grupo que se dice mapuche, que utiliza mucho, digamos, este relato de que tienen que ver con los mapuches y que es un grupo que se llama RAM y es un grupo que no tiene nada que ver con la cultura mapuche, ¿no? Entonces, intencionalidad política, porque esto en el gobierno anterior no sucedía. Estoy convencida de que ese grupo está haciendo algo que siempre hemos denominado violencia política, porque cuando uno necesita, cuando uno quiere desestabilizar, generar problemas, a lo primero que acude es a este tipo de acciones que amedrentan a la población, que están
en este momento muy asustados, porque realmente en el sur, yo les cuento que la gente común y corriente, que no tiene nada que ver con la política, realmente la está pasando mal. Se están Déjenme terminar. Se están quemando algunas casas de campo. Hemos recibido videos y filmaciones donde hay casas de campo que son quemadas por este, y ellos se reivindican los autores de esos hechos. Están todo el tiempo cortando rutas o tirando tiros en cualquier lado. Eso es un grupo violento. Vicepresidenta, el gobierno. Se ha pedido y se ha trabajado con las provincias. De hecho, el Ministerio de Seguridad viene haciendo un trabajo con las provincias, con los Ministerios de Seguridad o Secretarías de Seguridad de las provincias, porque este tema hay que encararlo desde todo punto de vista en relación con lo que implica la vida de los ciudadanos. Una cosa que es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta los argentinos para volver a poner las cosas en su lugar, porque muchas se han ido de madre. El monopolio del uso de la fuerza, o sea, el único que puede usar la fuerza de manera legal, ciudadanos, le hemos conferido al Estado esa facultad. Es solamente el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, que tienen sus, protocolos, sus reglamentos, sus leyes. Espérame que termino. Es la única entidad que puede usar la fuerza de manera legítima. Luego, si es que las fuerzas de seguridad tienen excesos, no llevaron adelante los protocolos, hicieron las cosas de manera incorrecta, tienen las investigaciones necesarias para determinar si eso es así y las podemos dejar como Estado de actuar ante la violencia de cualquier grupo o cualquier ciudadano o ciudadana que va contra la persona. ¿Cómo los poderes del Estado? Digo, no, sin pretender que se entrometa un poder en otro, digo, que un juez no pueda entrar a una zona de conflicto y pueda entrar un concejal del Frente para la Victoria. Digo, ¿qué van a hacer los poderes del Estado para controlar que esto no pase? Porque hay una locura ahí. Bueno, yo creo que la justicia tiene que tomar realmente conciencia de lo que implica defender defender el territorio, defender la soberanía y defender a los ciudadanos comunes y corrientes que tienen todo el derecho a reivindicar la paz y la tranquilidad para su vida. Entonces, ¿se defiende con balas de plomo? Todo juez, todo fiscal, todo integrante de la justicia, del Poder Judicial, tiene que tener en cuenta que hay una normativa, que hay que hay leyes, que hay una constitución y que ellos se deben a eso. No pueden, o sea, no pueden jurar como jueces, como juramos recién o vimos jurar a los senadores. Que determine la Constitución Nacional y después hacer una ley, digamos, ad hoc, porque el territorio pareciera así determinarlo. Eso es un disparate. ¿Hay malestar con el juez? ¿Hay malestar con el juez? No, prefiero no hablar de una persona en particular. General de la justicia. ¿La fuerza han actuado correctamente hasta ahora, hasta este momento? No se sabe, porque eso es lo que vamos a tener que investigar. De plomo son legítimamente usadas por la fuerza de seguridad, por eso tienen armas que llevan armas de plomo. Lo que hay que investigar primero lo que pasó en Mascardi no fue una protesta, fue un ataque liso y llano con armas de todo tipo contra, digamos, una fuerza de seguridad, pero no fue una protesta. Una protesta se hace como se ve en cualquier protesta que se hace, digamos, pacíficamente. Pero esto no es una protesta. ¿Usted coincide? Esto es un ataque. Un ataque. Como
mal proceso, digamos, si hay un mal procedimiento de la persona que tiró, de dónde vino la bala, cuál fue el arma que fue la que, digamos, la que generó la persona, exactamente, la persona fallecida, y ahí sí se tomará en cuenta lo que pasó. Y si eso es, digamos, tiene una condena, se condenará con todo el peso de la ley, como debe ser, a la persona que lo hizo. No es mucho, es los así. Pero en pocos meses, en la misma zona del sur. No es prematuro, porque si no le damos el beneficio de la duda a la fuerza de seguridad, no tenemos ninguna posibilidad de que el Estado defienda a los ciudadanos, porque las investigaciones se hacen a posteriori. Es ciudadano la persona también es ciudadano. Sí, cualquier persona es un ciudadano. Si esa persona está tirando con armas y está tratando de matar, también es un ciudadano que está yendo contra la ley. Y para eso tienen las fuerzas de seguridad armas de fuego, si no, no tendrían armas de fuego. O sea, esto es básico. En el momento que se haga la investigación, si esa arma de fuego fue usada de manera incorrecta y esta persona falleció porque hubo un proceso, tendrá una condena como se produce en esos momentos. ¿Se separaron al personal que actuó? No sé, porque eso lo está llevando adelante la fuerza de seguridad. Vicepresidenta. Ahí escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hablar desde el Salón Azul. Sigue hablando. Armas de blancas, armas, bueno, de tipo. No puede ser sobre el aire. Yo lo que les pido, por favor, es no opinemos. Por favor, tratemos de ver las cosas sobre los datos, la información, lo que sucedió, los hechos, y eso todavía nadie sabe. O sea, necesitamos una investigación para eso. Y si la investigación nos da determinada situación, después opinaremos todos de tal o cual cosa sobre los datos que nos da la información. Pero si no, estamos opinando siempre, siempre sobre la opinión de la opinión. Y eso nos ha hecho daño a los argentinos. Tenemos que opinar sobre la realidad. Alguna vez tenemos que hacer lo que hacen todos los países, absolutamente todos los países, donde la ley es la regla de juego de convivencia entre los ciudadanos. Esta tarde, ¿cómo va a ser el trámite parlamentario? ¿Va a seguir? ¿La sesión termina hoy o mañana también puede seguir? No. Calculo que va a ser larga, pero no sé si va a terminar mañana. Puede ser que en las primeras horas del día de mañana, pero va a ser una sesión larga, sí. Gracias. Muchas gracias. Ahí escuchábamos en vivo a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hablar sobre determinados temas, no solamente la jura de los nuevos senadores. Les recordamos que votaron 23, que Gladys González está en viaje de trabajo a la República Popular de China, sino que también habló sobre la búsqueda y la desaparición de Lara San Juan y de lo que está sucediendo con el RAM en el sur del país. Les recuerdo que hoy a partir de las 15:30 horas va a sonar el timbre que llama a los legisladores para que bajen a la sesión ordinaria del día de hoy, en la cual se van a debatir proyectos importantes para todos los argentinos. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando volvemos ya empezamos el resumen parlamentario. ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación?